Entonces, llegamos al punto de la página 27. Yo pongo un esquema que es un poco el esquema fundamental del mundo categorial que quiero explicar. Este esquema parte del punto de partida. Y lo dice la Constitución, y lo dice la Bolivariana, y lo dicen casi todas. Dice, la soberanía radica en el pueblo. Y dice también, cuya voluntad, he explicado lo que es la voluntad de vida, esa es la voluntad. Es el fundamento de la autoridad. Bueno, ahí aún yo tendría algo más radical. El punto de partida es la comunidad política. Y en esto también, de nuevo, todos nuestros pueblos originarios tienen claro eso. Pero también lo tenemos que tener ahora. Es la comunidad. No le llamo todavía pueblo. Pueblo es una categoría más compleja que va a venir mañana. Mañana voy a hablar del pueblo. Porque esta primer parte va a ser una descripción abstracta de las categorías que necesito para después empezar a la crítica. Voy a decir, mucha gente, muchos críticos critican algo, pero no han explicado qué es eso algo que critican. Entonces, primero hay que saber de qué se trata y después hacer la crítica. Entonces, de la tesis 1 a la 10, es un sistema político abstracto. Cualquiera. Abstracto, ¿eh? Abstracto. Y Marx dice, hay que subir de lo abstracto a lo concreto. No dice bajar, dice subir. Entonces, de lo abstracto voy a ir a lo concreto. Y lo concreto, ahora sí, va a ser mucho más complejo y va a entrar ya el condicionamiento económico y van a entrar los conflictos, va a entrar el fetichismo del Estado y va a venir la crítica y la transformación. Entonces, mañana de la tesis 11 a la 20 será mucho más concreto y será lo crítico y lo conflictivo. Ahora va a ser como irénico, va a ser pacífico. Vamos a describir como el médico, que tiene que hacer anatomía y fisiología para saber qué es el cuerpo. Pero después empieza el diagnóstico y la terapia. Pero no puedo hacer un diagnóstico si no sé dónde está el estómago. Y eso es lo que pasa a la base nuestra, a la gente, los movimientos sociales. Tienen miedo de entrar en política y además no saben nada de lo que es. Entonces, peor. Esto es para decir, mire, lo político no es tan complejo, pero es esto. Y a su vez hay que criticarlo de esta manera y transformar de esta. Entonces uno ya puede entrar con un cierto organigrama. Entonces, estamos en lo abstracto. En lo abstracto es la comunidad política. Y digo, no hablo todavía de pueblo. Para mí pueblo va a ser una categoría muy precisa que la he construido y en debate. Boaventura de Sousa está ahí, ahí está la CLO, y ahí sí ya somos latinoamericanos, porque ya los europeos ya no nos dicen nada sobre qué es pueblo, porque es un tema latinoamericano y también de pueblo originario. Altepetl en agua significa pueblo, Amac significa pueblo, Ailu significa comunidad, pueblo. Pero por ahora es abstracto, es la comunidad política. La comunidad política es el único lugar del poder. Estoy diciendo el único. Es la sede del poder. Entonces, dice, cambiar el mundo sin tomar el poder. Pero si, ¿cómo lo va a tomar si el único lugar donde está es el pueblo? Cuidado, la comunidad política. Esta es la primera definición. Cuando uno dice a una comunidad, a una gente, miren, todo el poder, el presidente, los diputados, la policía, el ejército, todo, eso no tiene el poder por sí. Ustedes son los únicos que son el poder. Son el poder, lo tienen. Y cuando la gente dice, nosotros somos el poder, como dice la Constitución, eso es un es un proceso, no lo creen, y menos lo cumplen. El otro día salía yo de la aduana, entonces a uno le revisan todo en el aeropuerto. Entonces uno dice, yo soy la autoridad, así un poco en chiste, ¿no? El policía. Entonces, como me lo dijo en chiste, yo también entré y le dije, sí, sí, usted es la autoridad, yo lo obedezco. Porque como yo lo puse, yo me obedezco a mí mismo. Y seguí.
le di una definición de la política y el otro se quedó así medio pensando. Yo lo obedezco a usted, sí lo obedezco, pero me obedezco a sí mismo, a mí mismo, porque yo lo puse para que usted haga cumplir el orden y yo tengo que cumplirlo. Así que le agradezco que lo cumpla, está cumpliendo una buena función que yo le he acordado. ¿Se dan cuenta? Si eso lo piensa la gente, es un pueblo indomable. Dice al señor presidente, compañero, claro, el diputado está haciendo mal lo que hace, el policía, pues haz tus deberes y no te dejes corromper, el basurero, pues barre bien, pero yo no tiro al suelo los papeles. Porque la gente tira al suelo los papeles y uno dice, compañero, pero no tiene el papel. ¿Y a usted qué le interesa? Claro que me interesa, porque si usted lo tira, yo tengo que recogerlo, o el basurero, que es nuestro. Entonces no lo tire y ahorramos el basurero. Pero la gente no entiende eso, porque cree que la autoridad es el que tiene el poder y yo le tengo que pedir limosna. No, yo soy el poder. ¿Se dan cuenta usted cuando la gente entiende eso? Nuestros pueblos saben eso. Tienen esa conciencia. A eso le voy a llamar potencia. Potencia, lo voy a escribir en castellano ahora. Potencia en los dos sentidos. De 40 caballos de potencia. Fuerza. Pero también en potencia de un desarrollo del acto posterior. Entonces, potencia, como lo que está en potencia. La semilla está en potencia de ser el árbol, de ser la flor, de ser el fruto y una nueva semilla. Pero cuando tengo la semilla, no sé cómo es el color de la flor, si es que nunca lo he visto. Entonces, está en potencia la flor, pero no está todavía. Entonces, en ese sentido, el poder es potencia, como fuerza y demás. Y aquí viene la escisión primera, como el valor de uso y el valor de cambio. La primer categoría que se abre, la disyunción originaria, es entre potencia y le voy a llamar las instituciones. Y como Spinoza y Negri le ponen nombre, le voy a poner el mismo nombre en latín, potestas, que también significa poder. Este es el momento crucial. Y el corazoncito anarquista le duele. Porque toda institución es determinación. Y por lo tanto es alienación de la subjetividad en algo. Hacer la mesa es haber puesto 10 horas de trabajo y haber hecho algo que ya no soy yo. Está fuera de mí. Si lo vendo y recupero lo que puse y con eso como, duermo, me hago culto, etcétera, recupero en la vida que puse. Pero si me roban la mesa, pues me robaron mi vida. Es un peligro poner, hacer la mesa. Pero si no pongo la mesa, pues yo quedo en potencia y no soy real. Porque yo soy real en la medida en que empiezo a modificar la realidad y poner seres, entes, cosas que son lo que me permite la realización de mi ser. Entonces, el mismo Marx dice, si el trabajo no tiene medios de producción y materia de trabajo, pues no puede trabajar. Y si yo soy un pobre, que vengo del campo, y no tengo ni el martillo ni la madera, ¿cómo voy a hacer la mesa? Soy un pobre. Pauper ante festum, dice Marx. Pobre antes de la fiesta, orgiástica del capital. Marx habla del pobre. Oh, ahí yo lo leí para eso. Me dijeron, el pobre es una categoría mística, burguesa, ¿qué tiene que ver? No habían leído Marx. Marx dice que el pobre es la condición absoluta del capital. Si no hay pobre, no hay capital. Porque el pobre va a tener que vender su cuerpo, no tiene más que vender. Y eso es que le paguen 8 horas, 10 horas de trabajo, es lo mismo que la prostituta o el travesti. Vende su cuerpo por el deseo del otro y a través de un dinero. No más que uno es sexual y el otro es económico. ¿Se dan cuenta? Si me pagan mi trabajo, es una prostitución de mi corporalidad. Ahora, si me dan dinero para vivir, porque lo merezco, entonces es otra cosa, ya no es salario. Ya no pagan mi trabajo, sino pues distribuimos el fruto de nuestro trabajo.
pero que me paguen a mi trabajo por trabajar 8 horas, eso es como la prostitución. Claro, usan mi cuerpo para producir algo por el deseo avaro de la riqueza, no de la voluptuosidad, y me pagan dinero y yo lo recibo. Es destitución ética. Fantástico. Eso lo vio Marx muy claro, es una ética el capital, no es una economía solo, es una ética. Entonces, él dijo, el pobre es la condición de posibilidad, y lo dicen los Grundrisse. Y cuando vi eso, yo dije, ah, ahora sí empezamos. Porque me habían dicho que, como la filosofía de liberación hablaba de los pobres, eso no era científico, no era nada, ¿no? Si no hay pobres, no hay subsunción en el capital de la corporalidad del trabajador, que en el proceso de producción produce valor y plusvalor, y de ahí sale la ganancia y todo funciona. Tiene que haber pobres. Bien. Esta decisión hace real al poder, pero al mismo tiempo es la causa de todas las ambigüedades de la política posible. Hacer instituciones. Y las instituciones son múltiples. La macroinstitución es el Estado, pero hay muchas otras. Es ahí donde entra al hombre de la base, y a la mujer, el miedo de meterse por las instituciones dominan. Entonces, la manera natural, así como lo natural sería que yo trabaje la naturaleza, produzca un satisfactor y me lo consuma, y eso sería un ciclo de vida, mientras que si yo produzco algo y me lo roban, entonces ya no consumo y me quedo pobre. Eso ya es un ciclo de explotación. Entonces, el ciclo normal es, se crean instituciones y luego el que ejerce delegadamente el poder lo hace obedeciendo al pueblo. Es un poder obediencial. Evo Morales. Voy a decir, las instituciones son el lugar de un ejercicio delegado, vicario. Y en cambio aquí es el lugar, sede, primero y último. Esto es delegación. Yo a usted le doy poder para. Y si lo hace bien, bravo. Y si lo hace mal, le doy un castigo. Y entre los indígenas muchas veces, azote. ¡Ay, qué inhumano un azote! Si a mí hago algo mal y me dicen 5 años de cárcel en nuestras cárceles o 50 azotes, yo le diría, no pegues muy fuerte, pero 50 azotes. Porque no me va a pasar 5 años en la cárcel y voy a salir doctor en criminología práctica. Puedo decir, y además humillado. Y todo, nuestras cárceles, mucho más dignos son 50 azotes que estar en las cárceles actuales. Además, entre los indígenas, dice, cuando matan a uno, lo meten preso. Entonces la familia del preso no vive, y la familia del muerto tampoco, 2 familias que no viven. Entre los mayas, cuando alguien mata a otro, lo primero que tiene que hacer es trabajar el campo del muerto. Y así las 2 familias viven, ¡ja! Primero. Y luego se le van poniendo castigos de reeducación. Y después de unos años es reintegrado a la comunidad. Y no fue en ninguna cárcel. ¡Oh! Eso sí que es un sistema racional. No el nuestro moderno, que es absolutamente inhumano, caro. Y además injusto por naturaleza, porque no son institutos de readaptación, sino de educación de criminalidad. Bueno, cuidado. Foucault lo que dice es que justamente esas cárceles fueron hechas para disciplinar a los cuerpos y hacer que uno justamente no quiera ir preso. Y entonces uno en la cotidianidad está preso en potencia. Así que ya Foucault hizo una descripción interesante de lo que es el sistema carcelario nuestro, moderno diría. Pero los indígenas justamente no necesitan sacarlo de la vida cotidiana. Lo reeduca la comunidad, porque la comunidad no dice usted es culpable de tal acto, sino se pregunta cuál fue la causa de su acto. Y en esa causa ya estoy yo, y está la comunidad. O es decir, la comunidad se siente culpable de que uno sea ladrón, y es verdad. O es decir, que el juez, en el fondo, no agarra al culpable, le dice, usted es culpable, y entonces va preso.
Si no le dice, usted es víctima, a ver quién fue la causa, y ahí está toda la comunidad, el papá, la mamá, todos que lo hicieron ladrón. Porque no le permitieron vivir, porque no le dieron trabajo, porque no lo hicieron feliz. Entonces, en realidad, la comunidad, ante un crimen, es el culpable. Y lo que tiene que hacer es volver a la armonía, pero pagando un precio. La comunidad, que es reincorporándolo a él despacito para que sea un miembro. Es un sistema de la justicia. Ahora los bolivianos están haciendo esto, ¿no? Tienen que ahora formular, sin positivizar, el sistema indígena originario, porque va a estar al mismo nivel que el moderno y tiene una fundamentación ética más profunda, racionalmente hablando. Entonces, tenemos que estudiar estas cosas, ¿no? ¿Ves? Eso es parte de la política. Bien, esto sería el poder obediencial. ¿Qué es lo contrario? Lo contrario es cuando el que ejerce el poder de pronto dice, yo soy el poder. L'état c'est moi. Entonces, hay una autorreflexividad del poder. Y miren qué notable, cuando Zapata llegó a México, tenía a su hermano, el hermano de Emiliano, y cuando llegó a la casa presidencial, imponente aquello, un zócalo, una plaza enorme, 4 cuadras por 4 cuadras, quería agarrar la silla presidencial y la quería quemar. Era un campesino, pero miren qué idea de la política tenía. La tenía que quemar, porque dice, ahí en esa silla se sienta gente buena, pero la silla lo transforma en malo, que dice que está endiablada. Puede decir, el bueno, honesto tipo, que fue elegido y podría ser democrático y todo, pues en el caso que lo fuera, cuando se sienta en la silla, dice, yo soy el poder. ¡Tras! Eso es la fetichización del poder. Ya no es, compañeros, estoy a su servicio, como lo hace Evo Morales, como lo tiene que hacer toda autoridad, policía, ejército, congreso, profesor universitario, todo, soy su servidor, obediencial, sino que dice, yo tengo el poder. Entonces, la Constitución está bien, porque no dice que el Estado es soberano. Y si lo dijera, hay que corregirla. El Estado no es soberano. El único soberano es el pueblo, voy a decir, es el que es el fundamento de las leyes. Muchos dicen en la Facultad de Derecho que el soberano es el Estado. No, el Estado no es soberano porque todas las instituciones no son soberanas. El único soberano es el pueblo, es la referencia última de todas las leyes. Y por supuesto el soberano tiene que cumplir la ley. ¿Por qué? Porque la hizo para que él lo cumpliera. ¿Cómo que el soberano no lo cumple como pensaba Hobbes o esta gente? Era absurdo lo que decían. Pero la vida realizada de la comunidad, eso es, es el fin del poder. Pero también es justamente la voluntad de vida, dije, el querer vivir bien es la fuerza del poder. No estoy hablando de finalidad por ahora, pero también. Entonces, el fetichismo es eso. Es separar la institución de el origen de la institución y absolutizar un término, como mostré antes, que absolutizo el valor de la mesa y me olvido del trabajo vivo. El trabajo vivo corresponde a la comunidad como voluntad de vida unida con medios factibles. Eso es lo que en la economía sería el sujeto vivo del trabajo. Pero en la política es el sujeto vivo del ejercicio del poder. Es otra cosa, muy distinta. Y eso es lo que a veces se pasa. No es lo mismo ser ciudadano que ser miembro de una situación, de un organismo económico. Ahora, hablaremos después que ciudadano simplemente significa ciudad, ser miembro de una ciudad, pero también el campo. Veremos que ese ciudadano ya no es abstractamente liberal, sino que ese ciudadano puede ser comunitario y tener derechos diferenciales, que es lo que pasa en Bolivia, pero parece que no pasa tanto en Ecuador, donde se quiere dividir a los indígenas y no se los ha tomado suficientemente en serio por problemas que tiene Correa, ¿no? Entonces ahí habría que
corregir la plana, correr y decirle respete a las comunidades y no las divide y dele derechos comunitarios como se tiene que hacer, no en un sistema liberal. Porque si tomamos a lo liberal como lo político, estamos perdidos. Tenemos que partir del individuo abstracto. Y aquí no hay individuo abstracto, hay una comunidad histórica de lengua, etcétera, o muchas comunidades. Puede haber un Estado, el Estado sería la macroinstitución institucional de muchas comunidades, plurinacional, pluricultural. Eso es perfectamente posible porque se da a este nivel. Entonces, en este caso que se fetichiza, el poder es dominación. Porque ahora, ese que ejerce el poder es la definición de Max Weber. Es dominación legítima, es decir, que aparezca como legítima. Y él hablaba, Max Weber, de tres tipos de legitimación: la legal, según las leyes, la tradicional, según las tradiciones, o la carismática. Pero en realidad las tres maneras, como lo describe, son falsos tipos de legitimidad. Porque ni la legal es legal, ni la tradicional es lo que debe ser, y lo carismático, peor, es una caricatura. Entonces, definido mal la legitimidad, pues entonces propone esta contradicción. El poder es dominación legítima y el pueblo es el obediente. Y ahora la comunidad obedece a la autoridad. Y la autoridad está aquí, mientras que la autoritas también la posee el pueblo, pero la ejerce delegadamente lo que se llama autoridad. La autoritas es el autor, y el autor también es la comunidad. Entonces, hay un texto aquí que dice sobre la autoridad. Habría que tomarlo con cuidado. La soberanía radica en el pueblo, perfecto. Aunque pueblo para mí va a ser técnico, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad. Entonces parecería que la autoridad sea solo aquí. Y yo pienso que hay que situarla en la comunidad también. La autoridad es el pueblo. Y esta la ejerce delegadamente aquel que se llama autoridad. Por eso yo le dije a aquel que ejercía la autoridad, yo lo obedezco. Pero me obedezco a mí mismo al obedecerlo porque yo lo puse. Si participé, veremos todos los temas ahora, ¿no? Entonces, este es el esquema fundamental contra la modernidad, porque la modernidad entendió el poder en este lado nada más, y no entendió de esta manera. Entonces, y nuestros indígenas, sobre todo, pero también los movimientos sociales, exigen que el ejercicio del poder sea un servicio. Ahora, cuando se comentó este librito, Un profesor mexicano, Héctor Díaz Polanco, que tiene una gran revista, es un marxista, dice, pero yo creo que atrás de Marco hay otro Marcos. El Marcos que dice, los que mandan, manda obedeciendo. Pero atrás de Marco hay otro Marcos en el sentido de que hay un tal Evangelio de Marcos. Y en el Evangelio de Marcos, el fundador del cristianismo dice, los grandes de la tierra dominan, quiriotes. Pero yo les digo a ustedes, sean servidores, el servicio. Ahí está también ya el zapatismo indicado allá hace 2000 años en el pensamiento semita, que la autoridad es servicio y no es dominación. Entonces, aún a los conservadores, más conservadores del Opus, a ustedes quieren, pues le citan un sexto evangelio para decirle que esto está bien fundado en antiguas tradiciones, que de paso esos mismos carismáticos judíos del siglo I lo tomaron tradiciones mucho más antiguas, quizás egipcias, porque los egipcios tuvieron muchas veces faraones de pueblos que invadían y el pueblo empezó a crear un pensamiento crítico sumamente interesante. Drewermann, un gran pensador alemán, muestra la importancia de la política egipcia debajo de la democracia griega y una cantidad de cosas que son históricas. El primer punto, entonces, sería el esclarecer qué es el poder obediencial. Eso sería una categoría absolutamente nueva, con un nuevo nombre en la historia de la filosofía política mundial, latinoamericana y enunciada por Evo Morales.
Sí, no voy a tener muchos autores latinoamericanos, pero estoy pensando en nuestra realidad y las autoridades vienen de nosotros. Es una filosofía política nuestra. Y aquí ya no puedo nombrar autores europeos o norteamericanos, pero voy con ellos hasta un punto y después digo, ya no me sirve y sigo adelante, porque mi criterio no son ellos, sino que me dan temas, porque he analizado bien algunas cosas. Es este diálogo con la modernidad, pero yo elijo de ella lo que a mí me interesa para un proyecto propio. Entonces, ¿qué significa esto de el poder como obediencia? El que manda es el representante que debe cumplir una función dentro de la institución. Entre los indígenas, ellos deciden hacer una fiesta y luego nombran un alcalde. Y este alcalde nombrado hasta se vende la casa o gasta todo lo que tiene para hacer una gran fiesta y toda la gente dice, magnífico, tu función de alcalde la cumpliste maravillosamente y eso queda para toda su vida. Porque va a ser honrado en el pueblo como alguien que cumplió la función. Entonces viene el burgués y le dice, pero te gastaste todo el dinero que tenía, lo hubieses ahorrado. ¿Y qué hubieras hecho con eso? Hubieras tenido ciertos bienes, pero no es tan interesante como esta, ¿qué diríamos así? Aclamación, en un sentido muy profundo, que el pueblo hace de ti y te hace entonces sentirte bien, o decir, la vida buena, como cumplimiento de un servicio. Entonces, la política es un servicio, es completamente distinta, es una vocación y no una profesión. El elegido debe ejercer delegadamente el poder de la comunidad, debe hacerlo en función de las exigencias, reivindicaciones, necesidades de la comunidad. Cuando desde Chiapas se nos enseña que los que mandan deben mandar obedeciendo, se indica con extrema precisión una función de servicio del funcionario. El funcionario es el que cumple la función política que ejerce como delegado el poder obediencial. Entonces aquí podemos detenernos en cómo se forma ahora, cómo se educa a la gente para que sea capaz de ejercer el poder obediencial. Muy difícil, porque la juventud de los partidos ya empiezan a ser secretarios y asistentes de los diputados y gobernadores y todo, y lo único que aprenden es vestirse muy bien, ser un burócrata y saber cómo trepar. Entonces, para ellos la política es dominación. Entonces, formar políticos de otro tipo es muy difícil. Y tenerlo no es una garantía de la izquierda. Suben y son más corruptos que los otros todavía, muchas veces, y lo estamos viendo en América Latina. Hasta en el gobierno boliviano, pues un indígena pues armó un lío porque se robó medio petróleo boliviano. Entonces, ¿por qué? Porque nunca había visto tanto dinero junto, ¿no? Miles de millones, y le entra la tentación. Bueno, ahí es donde viene la ética y el cumplimiento del servicio. Eso es muy difícil. Bien. Y ahí está el tema de la representación. Lo mejor es la democracia directa, no tener representante. El anarquismo en esto va a ser como, el anarquismo va a estar a la izquierda, ¿no? Y después tendremos a la derecha. Bueno, la derecha aquí, el anarquismo acá. El anarquismo, en el fondo, confunde un postulado con un proyecto histórico. Un postulado, Hinkelam le llama un concepto trascendental. Un postulado es algo que puede pensarse lógicamente y empíricamente es imposible. Un ejemplo, los chinos navegaban gracias a la estela, a una estrella polar del norte. Entonces, gracias a la estrella sabían dónde estaban, hacían mapas muy perfectos, evadían las rocas, todo, gracias a la estrella. Pero proponerse llegar a la estrella es imposible. La estrella es un principio de orientación. Esos son los postulados en la política. Entonces, el postulado dice, por ejemplo, lo perfecto sería disolver el Estado, como las abejas. Las abejas, en realidad, no tienen Estado. Instintivamente, cada uno cumple su función y lo cumplen perfecto y sale. Más, empiezan un panal, de una punta a uno, otra, y van haciendo sus
sus casillitos hexagonales, y cuando coinciden los dos equipos, coincide perfectamente. Como que lo hubiesen medido por milímetros. Y cuando se reúnen, son hexagonales perfectos. ¿Cómo hicieron? Lo miden, ¿eh? Lo miden por sus patitas, caminando, todo. Tienen métodos. Por ejemplo, descubren que hay una flor con polen y vuelven al panal y pueden andar un kilómetro. Y llegan y hacen una danza. Y salen todas demás corriendo hacia la flor y llegan justo. Parece que danzan en forma de ocho, indicando la dirección. Y según hagan más o menos vueltas, van indicando la distancia. Y entonces ven que hace muchas vueltas, dice, está lejos la cosa. Y como la dirección del valle es este y no es este, que sería para allá, ¡zum!, salen todas. Pero instintivamente le sale perfecto, no tiene nada que hacer, entonces organizan. Pero el ser humano, si fuera perfecto, pues no necesitamos Estado. Cada uno sabía lo que tiene que hacer. Uno estaría haciendo la calle, el otro estaría limpiando esto, el otro estaría cobrando el impuesto, o ni siquiera todos ya pagarían. Todo funcionaría perfecto si fuéramos todos perfectos. Eso lo puedo pensar. Pero lo que pasa es que no somos perfectos. Y más, somos necesariamente, inevitablemente imperfectos. Quiere decir que vamos a cumplir efectos negativos de manera inevitable, aún con la mejor intención. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y hay que hacer instituciones. Para que cuando uno no haga lo que debe, pues nosotros también vamos a decir cuál será la medida correctiva que hay que tomar. Y entonces, si el policía viene y le dice, bueno, ahora tienes que hacer tal ejercicio de reeducación y pongamos, no lo mete preso, el otro no puede decir, ¿y por qué tú me vienes a tomar? Y el policía puede decirle, mira, tú y yo decidimos en la asamblea que el que no cumpliera, pues te iba a cumplir con un castigo y te lo estoy cumpliendo. Así que tú te estás obedeciendo cuando yo te estoy metiendo preso o haciendo algo. Es decir, tenemos que en las instituciones saber que somos imperfectos. Ahora, el Estado, eso es el último punto de todo el curso, mañana sábado, podríamos subjetivarlo a tal punto en este momento. Y gracias a las computadoras y a estos medios electrónicos nuevos, podríamos alivianarlo a tal punto que realmente casi parecería que no existiera Estado. Pero va a tener que estar mucho más que nunca y mucho más subjetivado, tal manera que no vamos a tirar ya más papeles en el piso. Y cuando paguemos algo va a estar pagado el impuesto y todo va a ser tan simple que no va a pesar el Estado. Pero va a tener que existir como organización, si no, no podemos. Es decir, si todos fuéramos perfectos, no son necesarias instituciones. Como no somos perfectos, son necesarias instituciones. Si todos fuéramos perfectos, podríamos millones y millones de ciudadanos llegar a decisiones en democracia directa y por unanimidad. Bueno, eso sería de nuevo un ideal. Empíricamente, imposible. Entonces, ¿qué hay que hacer? Elegir algunos. Desde siempre fue así, ya hace 5.000 años en Tiro y Sidón se eligieron gente para los consejos de ancianos o de esto o de aquello. La representación es necesaria, pero cuidado. El ideal fuera que fuera transparente el representante y el representado. Que informara a tal punto que el representado se estuviera muy bien informado. Había que ir a disminuyendo la distancia, informando cada vez más, haciéndolo casi imperceptible, pero tendrá que haber. Entonces, hay representación. Y como hay representación, es posible la corrupción y el fetichismo. Y eso es inevitable y tenemos que pensarlo. Entonces, la política es realista, pero realista crítica. Pero no es idealista en el sentido de que todos son buenos, como en un monasterio, en el caso que lo fuera, no un kibutz. No, no existe eso, no puede ser. Entonces a veces también la izquierda exige la perfección y es bueno, pero acuérdense que es imposible. Y entonces el postulado son necesarios. Yo hablar de los postulados, el comunismo es un postulado. Y Marx dice justamente que es un horizonte y no es un fin histórico. Y entonces querer realizar el comunismo es como querer llegar a la estrella polar el navegante. Entonces es necesaria la representación,
pero la representación hay que educarlo para que se ejerza como servicio. ¿Por qué categoría? Empezaré a la descripción de todas las categorías. Les quiero explicar, primero que todo, qué significa fetichizar las categorías y cómo el sistema liberal político, y el neoliberal mucho más, está fetichizado. Es un tema extraño y novedoso. Pero es justamente entender el método que Marx aplica a la economía y aplicarlo ahora a la política. John Hobbes, Locke, los grandes teóricos europeos de la modernidad, y por eso hay que atacar la modernidad desde nuestras costumbres, pero veamos primero cómo ellos dicen. Dicen Hobbes, primero había individuos, y estos individuos luchaban unos contra otros. Y claro, pues ponían en riesgo la vida. Debo decir que esta parte se lo olvidaron, porque entonces no se dan cuenta que ponen a la vida como el punto de partida. Pero no se dan cuenta. Porque entonces, como uno lucha contra otro y la vida está a riesgo, entonces hay que hacer un contrato. Y el contrato ahora permite tener un juez, que puede ser el rey, pero después puede ser otros, y el contrato los hace sociales a individuos aislados. Este es el punto de partida de todo el liberalismo hasta hoy, del neoliberalismo, que esto también se piensa en la economía política. Al origen están individuos que luchan unos contra otros porque son libres. Bueno, esa primer categoría de donde empieza el sistema está fetichizado. ¿Qué significa? Marx dice, fetichismo es tomar un término de la relación y absolutizarla. Miren cómo es, no es difícil el tema. Un padre o una madre, voy a poner una madre, para que no... Una madre tiene una hija, es una relación. Hay un término de la relación, el otro término, hay la relación y la dirección de la relación. Hay cuatro términos. La relación de la madre a la hija es maternidad. Pero si yo hiciera la inversa y pongo la hija y la madre, sería filiación. No es lo mismo ser hijo, filio o filia, que ser madre. Entonces, en la maternidad... La dirección, la flecha es 4, está aquí. Pero si fuera filiación, el 4 estaría aquí. Una relación tiene 4 momentos. Lo que hace Marx es un puro estudio de relaciones, de relaciones. Porque el trabajo se relaciona a un producto y se objetiva en el producto. ¿Qué significa fetichismo? Cortar la relación y absolutizar uno de los términos. Significa... Que, por ejemplo, me olvido de la madre y dijo, la hija fue siempre sí misma, no tuvo madre. La absolutizo. ¿En qué está pensando Marx? El trabajo vivo produce el valor de la mesa. Pero yo después digo, la mesa vale 100... Que aquí hay dólares, qué barbaridad, bueno, $100. Yo pienso que el valor lo tiene la cosa, pero en realidad yo tengo que decir, la mesa vale el tiempo de vida que el que lo produjo objetivó en esa mesa. Es una formulación larga, pero no pensar que el valor pertenece a la mesa, sino que fue puesto por un sujeto. Si yo corto la relación con el trabajo que la produce, el valor se absolutiza, se fetichiza. El capital produce ganancia y la ganancia sale del capital. Y el capital realmente no le debe nada al obrero. El obrero todavía le debe al capital que le paga un salario.
Y en cambio, Marx dice, todo el capital es acumulación de trabajo objetivado del obrero. O es decir, que el capital no puede pretender que saca de sí el valor. Entonces, ¿qué ha hecho aquí Locke, Hobbes y después Adam Smith? No ha colocado la comunidad, todos los individuos, y aún en New York, al nivel más desarrollado, siguen formando parte de una comunidad. Claro, nuestras comunidades indígenas tienen una personalidad y una intensidad en sus instituciones tremenda. Pero de todas maneras, voy a decir un chiste, todos tenemos ombligo. Voy a decir, somos hijos de alguien. Ahí ya hubo una relación padre-madre-hijo, o aunque sea madre soltera-hijo, pero hubo una comunidad porque hay algún tío, hay algún primo, hay alguien. Nunca el individuo pudo ser originariamente individuo. Ah, sí, un Robinson Crusoe. Y entonces eso, lo que le llama Marx, los Robinsonadas. Claro, Robinson Crusoe estaba solito en la isla, pero estaba hablando consigo mismo. ¿Dónde aprendió la lengua? Pues en Inglaterra, donde estaba viviendo. Pues si Robinson Crusoe es un perdido. Pero si hubiera realmente su madre dejado en la isla de Chiloé o donde fuera a ese niño recién nacido y se hubiese mamado de una loba, como dice Rómulo y Rémulo, andaría en cuatro patas, no hablaría y no sería humano porque no podría desarrollar ninguna capacidad. O es decir, esos individuos serían monstruos. Forman parte de una comunidad, pero me han cortado la relación con la comunidad. O es decir, han fetichizado el singular en la comunidad y entonces dice, es originario el individuo, como yo puedo decir, el valor pertenece al objeto. Se ha fetichizado ya la primera categoría porque se ha olvidado la comunidad. Y eso no solamente entre los indígenas, también en el mundo burgués hay familia y hay comunidad. Y otra barbaridad, decir que este es libre, como Hobbes, son libres cada uno. ¿Cómo va a ser libre? La libertad es correlativa a las instituciones. En el origen, el ser humano era casi animal, un primate. No tenía ninguna libertad. En el origen no tenemos libertad. Cuando vamos creando instituciones, perdemos instinto. Y en la medida que perdemos instinto, vamos siendo libres. Libertad tendremos al final de la historia plena. Al origen no tenemos libertad. Segundo, tercero. Él dice, uno pelea contra otro. ¿Y cuál es el peligro de pelear uno contra otro? Que me matan. Entonces la vida era el gran argumento. Siendo individuos no podemos defender la vida. Hacemos un contrato porque tenemos que sostener la vida. Había un principio material del argumento y no lo conocían, nunca lo propusieron. Entonces, las categorías del pensamiento neoliberal en economía y liberal en política parten ya de una categoría fundamental de individuo que es fetichista, porque no es real. Entonces hay que recuperar la comunidad donde sí hay, yo no le hablo de individuo, en mi vocabulario desaparece la palabra individuo, para no que menos me confundan. Hay singulares, cada uno es un singular, que forma parte inevitable de una comunidad porque yo estoy hablando una lengua que ustedes me están entendiendo, y que hemos aprendido en la comunidad. La lengua misma es comunitaria. Como yo voy a inventar la lengua y voy a hablar solo, entonces nadie me entiende y la vida no se puede reproducir. Entonces, tenemos que partir de categorías completamente distintas y armar todo un horizonte. Y ahí empezamos. El pensamiento crítico criticó a los gobiernos en América Latina, a los gobiernos militares, los gobiernos que ya conocemos de la oligarquía, en el mejor caso el populismo, que fue lo mejor que hubo en América Latina en el siglo XX, desde Vargas en Brasil, Cárdenas el 34 en México, hasta Perón. Después, esta gente que fue muy denigrada por el desarrollismo posterior, sin embargo, al menos eran nacionalistas. Y hoy ser nacionalista es casi ser la excepción, aunque ya empezamos a tener gobierno nacionalista, fueron gente que ganaba las elecciones realmente, no hacía fraude, y entonces fue lo único salvable quizás del siglo XX. Eso fue de lo mejor que tuvimos.
Ahora, aún hay que hacer un análisis de ese populismo de los años 30 a los 54, más o menos. Fueron 25 años de un cierto nacionalismo, después viene ya el desarrollismo y después vienen las dictaduras militares hasta el 84. Después del 84 viene la apertura democrática y se hace neoliberal y ya estamos prácticamente con la Revolución Venezolana en el 97, toda esta etapa. La izquierda estaba siempre afrontando el poder, por lo tanto lo criticaba. Por lo tanto, el tema de la política, el poder, en toda la modernidad, pero también en la izquierda, fue generalmente interpretado como dominación. Si usted lee un libro como el de Lenin, Estado y la Revolución, pues van a ver que el poder del Estado es un poder dominador. Y si usted lee Max Weber, va a decir, el poder político es dominación legítima ante obedientes. Pues si usted no tiene obedientes, pues usted no puede ejercer la dominación. Pero en la medida en que tengo obedientes, es porque los obedientes creen que ese ejercicio es legítimo. Pero una dominación legítima es una contradicción en los términos. ¿Cómo puedo yo dominar legítimamente? Significa que el dominado acepta ser dominado, es un masoquista. Pero eso es lo que dice justamente Max Weber. Tiene tres tipos de legitimidad, pero el poder político es dominación, Herrschaft. En alemán, dominación. Lenin también piensa que es dominación. Y un poco, el zapatismo en México, estamos en debate, también de alguna manera piensa que el Estado, pero eso lo saca de Holloway, y este lo saca un poco de Negri, entonces, en fin, hay teóricos que están ahora influyendo en todas estas cosas. El Estado es una institución burguesa de dominación. De tal manera que hacer política es disolver el Estado. Pero si yo disuelvo el Estado y no creo instituciones, ¿qué hago? No sé si ustedes conocen ese librito muy famoso de Holloway, que es un irlandés que está en México. O sea, que ya se ha hecho latinoamericano. Se llama Cambiar el mundo sin tomar el poder. Entonces yo en la Facultad de Filosofía tuvimos un debate ahí con Atilio Borón, Holloway, estaba yo, está escrito, se lo puedo dar, cambiar el mundo sin tomar el poder. Entonces, lo primero que dije, y lo voy a explicar, el poder no se toma, porque el poder reside en el pueblo, y el pueblo no toma su cabeza, ni su pelo, ni su mano, las tiene como una parte de su ser. Voy a decir, el poder reside en el pueblo, se puede aumentar, se puede debilitar, pero no se puede tomar. ¿El Estado? Ah, pero el Estado es otra cosa, vamos a ver qué es. Entonces, una formulación con esa, ¿qué es lo que hace? Hace que todos los movimientos sociales que se reúnen en el foro de Porto Alegre y también los movimientos indígenas digan, tenemos que hacer una transformación de la sociedad, pero no nos metemos en política. Porque como la política, por último, significa tomar el poder del Estado y el Estado es dominación, pues a mí no me interesa dominar. Estoy luchando para que no haya dominación. Y entonces no tenemos salida. Los movimientos sociales siguen el nivel social, temen lo político porque no lo han definido adecuadamente. Entonces, la Constitución que dice que el Ecuador es un Estado, entonces la extrema izquierda va a decir, pero el Estado es burgués, así que este Estado de Ecuador ya no me sirve para nada. Lo que yo voy a hacer es disolver ese Estado. Entonces, no hay política posible. Y en cambio, el señor Evo Morales es presidente. Y es presidente y lo hace políticamente. La diferencia entre Fidel Castro y Evo Morales es que Fidel Castro, en la doctrina tradicional, tomó el poder del Estado, instauró la dictadura del proletariado, no del proletariado porque casi no había, pero en fin, lo que fuera, y desapareció la política, porque entró la administración económica del país, como si fuera un empresario, porque la verdad no pudo haber, claro, mire, cuando yo voy a Cuba,
esto es bravo. Pero un partido político significa no solo un grupo de gente, significa una escuela donde se tenga un proyecto coherente y se pueda justificar, y entonces hay una cierta discusión política. Pero si no puede haber otro partido, entonces la gente puede participar. En la base todos votan y llegan a hacer una asamblea nacional. Pero no hay ninguna escuela en que pueda tener otra propuesta que, por ejemplo, el gobierno. Y si no hay esto, no hay un verdadero debate político para llegar al consenso, y al consenso legítimo vamos a ver qué es todo esto. Entonces, Evo Morales sí está luchando a un nivel plenamente político y va derrotando a la oposición a partir de las mayorías y convenciéndola de lo que va haciendo. Entonces, en Bolivia hay un campo político que se está desarrollando. En el socialismo real, a partir de la posición leninista, desaparecía el campo político. La política se transformaba en administración, con el mejor propósito del mundo. ¿Cuál? El aumento de la tasa de producción. Producimos más, la gente tiene más, consume más y es feliz. Pero el aumento de la tasa de producción y el aumento de la tasa de ganancia son dos aumentos mercantiles al fin. Y yo produzco más. En la Unión Soviética los planes eran producir más, y entonces ¿qué había? Había que consumirlo, no se podía. Porque como la lucha contra la burguesía era terrible y la burguesía proponía las condiciones, habría que gastar muchísimo en la defensa de la revolución, en el ejército. Y entonces de pronto la superproducción, en vez de ir al consumo, iba a la protección de la revolución, y se postergaba para la próxima generación el consumo. Y así el consumo se iba postergando y el país iba gastando cosas en la burocracia, en el ejército y en esto, y no se traducía en consumo. ¡Praf! Al fin se vino abajo todo el sistema. Y el criterio económico político era un criterio de aumento de la tasa de producción. Cuando se habla de la vida buena, significa que esa producción es consumida. Y es en el consumo que la vida es buena. Pero si no hay consumo, tampoco puede haber. Entonces llega un punto en que el sistema empieza a no funcionar. ¿Por qué? Porque había que haber planteado la política de otra manera. Después de saber lo que es el poder, ¿cuáles son los niveles de lo político? Porque algunos teóricos trabajan sobre la praxis política, otros sobre las instituciones y otros sobre los principios. Algunos se dedican no más que a los principios, un Habermas casi trabaja principios. Otros son institucionalistas, otros son prácticos, la praxis estratégica. Entonces, yo divido un poco el tema y digo, tenemos tres tipos de temas. A, lo que significa la acción estratégica política. Es el político en acción. Y ahí hay metodología, tácticas, estrategia. El Príncipe de Maquiavelo, el libro este, es sobre estrategia. Clausewitz, en La Guerra, puede permitirme como estrategia. Gramsci habla sobre la estrategia. Guerra de movimientos, guerra de posiciones. Laclau habla también de la praxis. La acción política. Segundo, son todas las instituciones, ¿ves? Y aquí hay que entender esas instituciones. Y después hay otra cuestión que es más debatida, que son lo que yo voy a llamar los principios normativos de la política. Ese punto sí es, pienso, bastante original y distinto. Porque decimos, suben gente inmoral, sube gente que se corrompe. O es decir, ¿qué pasa? No tiene ni disciplina subjetiva, porque cuando en México ahora fue elegido un delegado de la Ciudad de México y públicamente dijo, me han ofrecido 100 millones de pesos. Significa casi 100 millones de pesos. Significa 100 millones de dólares, 10 millones de dólares para que renuncie a este cargo y pueda permitir un juego, ¿no? Y dijo, no lo acepté, no lo acepto. O decir, qué tentación. Pero ese hombre tiene disciplina y tiene ideales, sabe lo que está haciendo.
Eso es la formación subjetiva. Pero además hay principios. Y los principios son muy simples. El primero, yo debo afirmar, desarrollar la vida de la comunidad. Es el primer principio material. Nada más, muy simple. Pero si esta calle le da el negocio a una empresa, pero no le sirve al pueblo para su vida, pues no hacemos la calle. Y no la hago como un pretexto para ganarme un dinero. Es decir, el principio material es la afirmación de la vida en la política. El segundo principio va a ser, siempre debo hacer lo que haga por acuerdos. Y por acuerdos en donde todos puedan participar simétricamente. Eso es lo que se va a llamar democracia, pero eso se llama legitimidad. Y después, tercero, tengo que hacer las cosas posibles, económica, política, psicológica, geográficamente, etc. Son tres principios muy simples, pero son principios fuertes y universales. Valen para los esquimales, para los pigmeos en el África y para un país como Estados Unidos o para Bolivia. Hay que afirmar la vida, hay que hacer todo por acuerdo y hay que hacer cosas posibles. Lo hace un esquimal. Hay que cazar la foca. ¿Por qué? Porque es un alimento que necesitamos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tú por allí, yo por acá, y lo vamos a cazar acordadamente. Porque si uno se lanza sobre la foca, esta huye, hay que saber cómo cazarla. Y factiblemente tengo que tener un arpón para poder hacerlo. Pobre foca. Pero voy a matar a aquella que necesito para comer y no después para vender, etcétera. Pues si estos principios se cumplen en todas las condiciones. Entonces hay que discutir estas cuestiones. Hay principios, hay instituciones, hay praxis. Y estos son, todos son temas que, y muy detallados. Quiero nomás que tocar el tema de las instituciones para terminar. Hay tres tipos de instituciones, así como dije que había tres principios. Hay principios, hay instituciones que se ocupan de lo material, pero material con respecto al contenido de la vida. Y entonces, por ejemplo, tenemos ministerios de economía, de medio ambiente, de cultura, de educación. Todos estos ministerios están operando sobre aspectos de la vida. Y claro, la política va a intervenir entonces a la economía y va a intervenir en el sistema educativo y va a tener que también intervenir en los problemas religiosos. Y todo eso es material. Lo religioso también es material en el sentido que son contenidos fundados en la vida. Entonces, este es el primer tipo de instituciones. El segundo tipo de instituciones, que me gustaría quedarme un instante, es el sistema de la legitimidad. ¿Qué es legítimo? Vuelvo a repetir. Es la determinación práctico-racional. Habiendo una comunidad y teniendo posiblemente en la comunidad cada uno distintas opiniones sobre algo, hay que ponerse de acuerdo. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Miren, es interesante. Un teorema de Pitágoras en geometría que plantea unos supuestos, alguna argumentación y llega a una conclusión. Un teorema es también una manera de que un grupo de gente esté de acuerdo. Además de ser un instrumento matemático, es también sociológico, porque 20 personas están de acuerdo que los ángulos de un triángulo son así y asá, y se ponen de acuerdo. Entonces, el acuerdo supone que yo tengo una posición 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿y cómo nos ponemos de acuerdo? Primero expresando cada uno lo que piensa, y ahí viene el acceso que cada uno tiene a la realidad. Y después hay que empezar a discutir, y la única manera de discutir es dando razones, no hay otra manera. Si no, saco la pistola y digo, ¿estamos de acuerdo? Tú no, ¡ta! Un tiro, otro... ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces hago lo que hago. Pero eso es la tiranía. O decir, o la violencia, o el discutimos la cosa. No hay tres. Y hay que discutirla.
Y eso los indígenas lo saben perfectamente porque se reúnen y discuten hasta la unanimidad. Y no necesitan preguntar a los griegos ni a los modernos qué es la democracia. Lo hacen y lo saben hacer. Y hasta los niños entran a la discusión. Pero de todas las discusiones, quizás la posición 3 es la que al fin acordamos, porque cada uno va dando razones y este dio la mejor. Las razones son muchos tipos, hasta puede ser una danza, puede ser una canción, puede ser el recuerdo de un mito, no hay que ser racionalista y dar un argumento. Se dan las razones de muchas maneras, pero llega un punto en que el otro dice, tú tienes razón. Y lo que yo pensaba, pues me cuesta defenderlo y llegamos a un acuerdo. Para eso, claro, en ideal, el postulado sería que cada uno tuviera las mismas posibilidades de participar, el mismo tiempo, la misma capacidad, todo, pero es imposible que sea perfecto. Así que siempre va a haber problemas. Te doy la palabra. Y cuando lleguemos, esto es válido. Aquello que hemos acordado por razones es válido. No es, la verdad no es lo válido. La verdad es el acceso que cada uno tenga a lo real. No es lo mismo que válido. Galileo hizo un telescopio y vio Venus. Pero vio que el Sol estaba aquí y Venus, cuando estaba allí, estaba así. Y como lo vio como una naranja, lo veía bien grande, le daba vuelta y tiempo después estaba así. Como la luna, tenía cuartos menguantes y cuartos crecientes. Y el Sol estaba al medio. Entonces él dice, yo he visto que el Venus da la vuelta alrededor del Sol. Yo lo he visto, es mi verdad. Y entonces se enfrentó a todos los demás. Y los demás no le pudieron dar argumentos en contra. Pero tampoco estaban de acuerdo. ¿Por qué? Porque les tiraba abajo la Biblia, que decía que la tierra estaba en el centro, y las tradiciones y todo. Entonces Belarmino lo condena a Galileo en 1616. Es decir, Galileo accedió a la realidad, actualizó en su cerebro lo que acontecía, eso es verdad, pero no tenía acuerdo de la gente, no era válido, porque no se lo aceptaban. Un siglo después, todos ya estaban de acuerdo, ya era válido para toda la comunidad científica. No es lo mismo acceder a la realidad que tener el acuerdo de la comunidad, son dos cosas distintas. Pero claro, a la larga, el que accede a la realidad más radicalmente llega a dar mejores razones y crea lo válido. Bueno, en política no se habla de validez, se habla de legitimidad. Lo legítimo es aquello que ha sido decidido por la participación simétrica de todos los afectados a partir de razones. Y aquí funciona la racionalidad, pero una racionalidad cuyo criterio es la vida. Hinkelammer le llama una razón reproductiva de la vida y yo le llamo una razón material, que es la de Marx. Si no tenemos esa razón, entramos en el caos y en el disenso sin consenso, porque la comunidad científica necesita estar de acuerdo al menos que la Tierra sea el centro, ya es un consenso, y yo muestro que no, estoy en disenso. Y nadie me lo acepta, pero al tiempo después me lo aceptan y la comunidad entera progresa a un nuevo consenso. Pero si yo parto del caos, no hay disenso. Si es un caos, ¿cómo es el disenso? Si nadie sabe lo que está diciendo y todos dicen cosas distintas. Entonces, para que pueda haber crítica, tiene que haber orden. Como punto de partida. Pero el orden no tiene que ser sagrado, sino que el sagrado tiene que ser el crítico. No el orden. Entonces, el posmoderno tiene el culto al disenso, por el disenso. Hay que ser disenso. Y muchos adolescentes o gente, pues, si no es crítica, no se siente bien. Pero hay que ser crítico, no por sentirse bien, sino por acceder a la verdad, en el sentido más fuerte de la palabra. Según el criterio vida. Entonces, yo en eso soy un poquito en contra de cosas fáciles. Pero esto es el sentido común de los pueblos.
La gente piensa en sentido común. De acuerdo, si ven la diferencia entre verdad y validez. Bartolomé Las Casas lo jugaba esto de una manera tremendo. Siendo un europeo, tenía el lugar, no era Guamán Poma, decía, los pueblos originarios, le llamaban los pueblos indígenas, hay que concederle verdad de todo lo que opinan mientras que no se demuestre lo contrario. Y dice, si ellos creen que hay que hacer sacrificios humanos porque ofrecen a los dioses lo mejor, que es la vida humana, y nadie demuestra lo contrario, es válido que ofrezcan sacrificios humanos. Bartolomé Las Casas. Y dice, y tengo conciencia de ser el primero que lo dice. El primero era un cristiano que decía que los indios tenían derecho a hacer el sacrificio, mientras que no se les muestre lo contrario. Y entonces les daba pretensión de verdad al otro, mientras que no le demostraba lo contrario. No vaya a ser que discutiendo me convenza a mí de su verdad. Y tengo que estar dispuesto, si no, no es pretensión honesta de verdad. O es decir, que cuando empezamos la discusión, todos ponemos los frijoles o los porotos, o como se llamen, en remojo. Porque mi verdad, pues, que al fin del proceso la haya perdido y haya accedido a la verdad del otro. Pero no he perdido nada, he crecido, porque era más verdad que la mía. Entonces, y yo digo, ¿más verdad que la mía? Pues sí, porque si yo lo miro esto de aquí, digo, es todo rugoso. Pero si lo miro de acá, yo digo, no, es todo parejito. ¿Y es falso? No, hay dos perspectivas. Y eso es perspectivismo, ningún perspectivismo. La realidad no la puedo abarcar nunca del todo, y por lo tanto hay distintos accesos a lo real. No tiene nada que ver ni con el escepticismo que con el relativismo. Tiene que ver con que mi inteligencia y tu inteligencia son finitas. Y la realidad no es conceptualizable, porque es infinitamente compleja. ¿Y entonces cómo es la cosa? En el tiempo, si esto es el cero de conocimiento y esto es el tiempo, Peirce, el fundador del pragmatismo, muy interesante, dice, la comunidad científica parte de cero de conocimiento, pero a medida que pasa el tiempo va conociendo más lo real, pero nunca coincide, nunca conozco todo lo real. Por lo tanto, yo hago un tránsito, 60 años de mi vida, pero tomo lo válido de la comunidad anterior, le invalido en algunos puntos, avanzo y me muero. Y la comunidad científica es la que después toma mi propuesta y sigue. O es decir, la idea de comunidad está atrás del pragmatismo, está atrás de muchas cosas hoy. Quiere decir que puedo criticar al liberalismo no solamente de los pueblos originarios, puedo también plantear la crítica al individualismo desde la recuperación de la comunidad de muchos movimientos también modernos, que se han dado cuenta de que el ser humano no es individual, sino es comunitario. Entonces, esto que digo aquí es también para la verdad de nuestros pueblos y también para el diálogo entre nosotros, entre un pueblo originario que accede a la realidad viéndola de una manera y el otro la ve de otra, pero después hay que ver las consecuencias de esta visión ecológica, por ejemplo, de la cultura moderna, y hay que ver, por ejemplo, las consecuencias de esta. Entonces, quizás esta, que parece más simple, sin embargo, sus consecuencias son más positivas. Y esta, que parece muy estructurada, ha pensado en la ciencia, en la tecnología, pero en el paquete no puso los efectos negativos. Y los efectos negativos son desastrosos para la humanidad y vamos a la muerte. Entonces, de pronto, el criterio vida me dice, un momentito, grande científico, la vida es el criterio de todo lo que están haciendo y están matando a la humanidad. Entonces, como están practicando la ciencia y la tecnología y lo demás, es un peligro, aunque esté muy avanzado cuantitativo y sea muy preciso. Entonces, tendremos que hacer algo muy distinto, y ahí el diálogo entre las culturas. No, todas las culturas son distintas y ninguna es superior a las otras en todo. Cualquiera puede ser superior a la otra en aspectos. Y entonces la que es más superior en un aspecto le puede enseñar a otra. Hay que saber cómo para aprender. Hay instituciones de legitimación que son hacer una... Por ejemplo, votar es una institución. Tiene más de 5.000 años. Que cada persona valga un voto es también una institución lejana. Pero cuidado, ¿quiénes forman parte de la comunidad?
vamos a mi conferencia esta tarde, voy a mostrar que los grandes patriotas dejaron a los indígenas fuera de la comunidad. Y entonces la emancipación primera fue un fracaso porque no logró integrar a toda la comunidad. Quizás la hagamos en la segunda emancipación, pero la primera no funcionó. Voy a decir, es una institución definir quiénes son los miembros. Y entonces todo este tinglado enorme que significa la política son instituciones que hay que manejar en función del servicio a la vida, pero además esas instituciones tienen que ser legítimas porque cada ciudadano tiene que subjetivamente sentir, estar convencido por convicción que ha participado en eso. Y en la medida en que yo participo en algo, eso es válido, es legítimo y me obliga porque he participado y es lo que yo decidí. Entonces, yo me obligo en la comunidad a hacer lo que hemos decidido. Y entonces, esa comunidad tiene fuerza, porque todos están cumpliendo lo que han decidido. Y entonces, funciona, porque nadie tiene que estar esperando a que le digan, tienes que hacer eso, porque lo está haciendo de modo propio. Y entonces, tiene poder, tiene instituciones y funciona la comunidad. Las instituciones de legitimidad se llaman la democracia, pero no liberal. El liberalismo es justamente lo contrario a la democracia, porque como articula, es el sistema político el sistema capitalista en la economía. En el capitalismo, muy pocos son ricos y la mayoría son pobres. De tal manera que en un sistema económico justo, la mayoría que es pobre tendría que tener poder. O es decir, tendría que ejercer delegadamente el poder. Y si no lo ejerce la mayoría, y lógico que si ejercer el poder no permitiría que los ricos fueran ricos. Eso es lógico. Tendría que desbaratarse el sistema para que hubiese más distribución. Si no acontece, es que algo pasa. Y lo que pasa es que son puras apariencias. El sistema norteamericano, y lo sabía muy bien los federalistas fundadores de la Constitución norteamericana, tenían conciencia que la democracia real era un peligro. Y el asunto era cómo hacer un sistema que no fuera democrático. Entonces fue un sistema representativo, pero a su vez hecho de tal manera que votaba la aristocracia. ¿Por qué? Primero, porque esa oligarquía era la que nombraba a los candidatos y el pueblo los confirmaba. Y todavía hoy siguen haciendo ese sistema donde la élite nombra a los candidatos, el pueblo los confirma. Además, eligen electores. Y ni siquiera el que es más votado sale presidente, sino que en el caso de Bush salió elegido sin ser el más votado porque los electores lo tenían. Pero el sistema de electores es muy amañado. Además, votar no es obligatorio, lo cual sería necesario que fuera obligatorio, porque es un deber fundamental. Y además se hace en día de trabajo, los martes. Entonces la gente está trabajando y mucha gente no vota. Nunca llegan al 50% de votación en Estados Unidos. Miren qué sistema. Es un sistema liberal organizado para que los ricos, siendo pobres, sigan gobernando. No es democrático. Entonces yo no pienso para nada partir del sistema para mejorarlo. Hay que partir de otro sistema que realmente tenga instituciones de legitimación propia. Y después viene, claro, la factibilidad, que significa un país pobre, pues tiene dificultades políticas. Pero es pobre porque es robado. Bolivia, con solo decir somos nacionalistas, nada más, exigir más por el gas y el petróleo, están cobrando el triple que antes y empiezan a tener recursos para la educación, para todo. Y aún la oposición de Santa Cruz y todo, se dan dando cuenta que la cosa está funcionando. Pero está funcionando porque la factibilidad, las instituciones que son hacienda y caminos y puentes y el petróleo boliviano y las grandes industrias que están ahora creando para no vender gas ni petróleo, sino ya darle valor agregado, es gente que tiene capacidad técnica de hacer esas cosas. Entonces, lo político sería todo eso. Mañana voy a ver cómo, fetichizado eso, empieza la crítica y cómo se transforma un sistema y se pasa a otro. Entonces, el tema no es estudiar lo dado, sino la dialéctica del pasaje. Y entonces ahí surge una teoría política de la transformación.